Presenta Sports Center. Somos deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos el programa 274 de Punta Sport TV. Vive tu pasión, todo el fútbol de la Superliga Sport Center BBVA está acá en esta próxima media hora a puro color, a puro entretenimiento. Facu Cobarrer en la puesta al aire y nosotros comenzamos el programa después del cumpleaños de número 2, ¿no? Del segundo aniversario de Punta Sport TV. Quiero agradecerle inmensamente a toda la gente que nos saludó por interno, que nos mandaba mensajes, que nos escribían al Instagram del programa, a toda la gente que hizo videos, que durante el viernes estuvimos publicando un montón de historias de jugadores, de partícipes, de protagonistas, que se tomaban el tiempo de filmar un video, ya sea solo o justo porque estaban reunidos con el equipo, y nos mandaban sus saludos de corazón. Muchísimas gracias, nos hacen sentir muy bien, nos hacen sentir rodeados de cariño, creo yo, ¿no? Y eso es más que importante. Pero bueno, nosotros vamos a continuar porque tenemos muchísimo contenido, muchísimo material en el día de la fecha. Como ya se nos ha hecho habitual durante este torneo clausura, los martes está dedicado íntegramente a Fútbol 7. Así que vamos a dar inicio con eso. Ya les voy a presentar qué tenemos en el programa. Ustedes pónganse cómodos, pónganse cómodas. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Punta Sport TV. Vive tu pasión. Seguinos en redes sociales, Instagram, Facebook, @PuntaSportTV. Información de los programas, fragmentos de cada edición, bloopers, momentos históricos, momentos curiosos. Todo está en nuestras redes sociales. Seguinos y sé parte de nuestra comunidad virtual, @PuntaSport.tv. Presentamos el programa del día de la fecha, como dije, Fútbol 7. Y vamos a comenzar por la segunda de ascenso. Partido principal que eligió la producción, La Celeste Maldonado y Campito. También tengo que agradecerle acá a la gente, porque cuando llegamos, esto fue el día viernes, el día que propiamente era nuestro cumpleaños, si bien nosotros acá dimos unas palabras y hicimos una especie de mini celebración el jueves, la fecha es el 7 de octubre y es el día que nos tocó trabajar junto al Fútbol 7, y van a ver que los distintos protagonistas también ahora en la previa nos van saludando, hacen referencia, creo que hasta un feliz cumpleaños nos cantan por ahí, y de eso se va a tratar el clip que tenemos a continuación, que es la previa del partido entre Campito y la Celeste Maldonado. El hincha más chiquito de Campito allá. ¿Es la mascota de Campito esa? ¿Cuántos tiene? 5 meses. ¿Cómo se llama? Santino. Hola, Santino. Aparte con los colores, ¿viste? El amarillo, sí, y el verde del Campito. Voy a alentar hoy. Vamos arriba, Santino. Acá el amigo, el DT, armando el formulario. ¿Cortina hoy la convocatoria, no? Claro, estamos cortito. Estamos ahí, justito. Amigo, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, no me bien. ¿Qué le pasó? Me quebré jugando fútbol el otro día. Ah, ¿tiene para mucho? Viernes pasado, no, el otro. Sí, me queda una semana más, más o menos. ¿Por las muletas? Por las muletas. Y después un poco de recuperación. Después calculo que una semana, con lo que me exijo yo, va a mandar. Bueno, pero dale suave. Sí, pero viste cómo es. No, igual estamos acá alentando el cuadro. Eso es importante, vos, que los gurises lo valoran, ¿no? Muleta, claro, todo el siempre, tipo. Sí. Siempre alentando, viniendo a armar un poco y a cagar los pedos un poco afuera. Para que metan huevos. ¿A quién hay que gritarle más? A todos. A todos, parejo. A todos, sí, se hacen los locos y se quedan un poco, y ahí es donde hay que levantarlo un poco. ¿Quién te invitó, abuelo? ¿Cómo fue? Me invitó el Lau y el Fruti, ahí me arrimaron, y la verdad que buen grupo, compañerismo. ¿Sí? ¿Ya jugaste un par de partidos? Sí, un par de partidos jugado. ¿Cómo te ha ido? Bien, hemos perdido, pero está. He hecho goles. ¿Ah, sí? Que no es poca cosa. No es poca cosa. ¿Al hombre lo tenés ahí? ¿Al jefe de todo este barco? Al lado sí, suyo. Sí, lo tengo, sí. Por eso estoy al lado de él acá. Sí. Sabés dónde acomodarte. Ah, y hay que ponerse de este lado acá. Igual siempre quiero decirlo, porque está Américo ahí. Es más importante sentarse a la derecha del jefe que a la izquierda. Ah, bueno, está. ¿Viste? Lo ves ahí bien. El tema de sentarse acá. El tema de estar cerca. Esperando el momento para entrar. Falta un ratito todavía. Falta, estamos ahí ya.
¿Cómo te preparás un día de partido? ¿Te carcome la ansiedad o tranquilo? Sí, no, ¿en serio? Del día anterior. Lo bueno que eso, conseguí laburo, estaba con eso, me desperté temprano, laburé. Y está, me vine para acá. Ocupás un poquito más la cabeza. Claro, iba. Cuando eso, estás libre. Sí, me enloquejo. Está loco, me enloquejo. En vez de llegar a las 7, se levantó a las 7. ¿Cómo? En vez de llegar a las 7, se levantó a las 7 para ir a trabajar. Ah, bien. ¿Hacía mucho que no te levantabas así de temprano? No, sí, hace un mes ponerle más o menos. 15 días me levanto temprano, 15 días me acuesto a esa hora. 15 días, 15 días. Sí, bueno, claro. Marcando un balance, araña. Sí, pasa que el capitán del tercer tiempo tiene que estar. Y claro, ¿cuál es la tarea del capitán del tercer tiempo? Y si es el tercer tiempo, no fallar nunca. Estar en todos los ¿Cómo? Tiene que prender fuego. El primero. En todos los tercer tiempo y después estar en todo lo que más se pueda. No importa el resultado. Sí, no importa el resultado. Ganen o pierdan por goleada. Obvio que siempre queremos ganar, ¿no? Como hincha de la celeste, no de resultado. Claro. ¿Es de prender el fuego el hombre? Sí, siempre. No ¿Y cómo le va con eso? Un genio, ¿eh? El uno. No. Tiene que tener cuidado y agua cerca, por la duda. Para prender el fuego, bien. Pero está azar, ¿no? Porque en la mitad del asado ya me tomé unas copitas y se va todo de las manos. Se pasa la carne, queda sí, negra. Sí, yo me encargo de prender el fuego y tenemos... Hasta ahí. Y tenemos otro compañero que es el asador de la banda. ¿Quién es el otro compañero? El Martín. Martín. Hermano de Jorgito. ¿Cómo le queda a Martín el asado? No le cae. ¿Sí? Sí, él lo come medio crudo igual. Por eso eligen al Martín. Es como salga nomás. Es bastante sal el Martín y jugoso. Bueno, ¿sabes agarrar la parrilla? Sí, hago eso. Sí. Esto tiene que invitarlo, tiene que invitar a la sede a hacer un asado. Hasta a la parrilla le hago de todo. Fuimos a conocer la sede una vez, pero bicho arriba de la parrilla no había ninguno. No. Bueno. Es que hay que llevar. Es que hay que llevar. Queda pendiente la invitación entonces. Cuando ustedes quieran. Vamos a llevar para la sede entonces. Cuando ustedes quieran. A los dos. ¿Apodo ahí del equipo este? ¿Apodo del equipo? Sí, de los jugadores del equipo. Los jugadores, aquí tenemos Fede, no, tenemos apodo. No puede ser un equipo tan triste. ¿El abogado del Fede? CR9 tenemos acá. ¿CR9 sos vos? CR9. Estoy lesionado yo también. ¿Pero CR son tus iniciales? ¿Cómo se llama? Cristian Otero. Ahí va. Pero soy el 9. Ahí va. Tenemos al Manu Bol. Manu Bol. Que no está, que todavía no llega. Michel, el arquero, ¿no tiene apodo, por ejemplo? El negro. Después tenemos ahí, que le puedo poner el Rasta. El Rasta. Ya le decían así o se lo ponemos en este momento. Ya se lo vamos a poner en este momento, ya está. Oficialmente el Rasta. El Rasta. Y después, y el otro apodo, el mío, Tito. Tito. ¿Por qué Tito? A mi abuelo le decían Tito, por ejemplo. Porque mi hermano chico, antes, en vez de decirme Miguelito, me dijo Tito una vez y quedó Tito. ¿Feliz cumpleaños? Eso. Feliz cumpleaños para ustedes, la verdad, un éxito. En realidad, el cumpleaños de ustedes, porque el programa Fuera de Joda lo hacen ustedes, Burice. No, así que felicidades para ustedes. Ustedes, sinceramente. Ustedes son lo que hacen en el programa. Son los protagonistas, en realidad. Nosotros tratamos de mostrar todo este lindo color que ustedes le ponen al campeonato. Prepararse, los equipos, la sede. Está bueno. Mucho de esto nunca le había pasado. Hay gente que nunca pensó estar en la televisión. Lo ve, pero nunca decís, yo voy a estar en la tele. Igual una cámara prendida enfrente. Igual que lo de la selección, pasó igual. Nunca iba a imaginar. Para mí una selección, y bueno, sea la selección de Maldonado, la selección que sea, es una selección. Y está loco, yo estoy súper contento con eso. Que lo cumpla feliz. Apunta Sport. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla puta Sport. ¡Qué grande, Lucrecio!
programa de la noche de hoy. Continuamos adelante. Vamos a ver fútbol, vamos a ver goles. El resumen del match entre la Celeste Maldonado y Campito Fútbol 7, segunda de ascenso. Faltaba uno. Cara. Cancho pelota. Bien. ¿Cancha? ¿Qué cancha quiere? Vale, fuerte. Michel y Jorge, los capitanes. Rodríguez, los dos, no tengo ni idea si son hermanos, primos, o si son dos Rodríguez de los tantos que hay en Uruguay, que debe ser de los apellidos, o el apellido más común junto con Pérez, capaz, ¿no? Bueno, vamos a jugar al fútbol, o vamos a ver las principales incidencias, a relatarles, a narrarles las principales incidencias, que es lo que les interesa a ustedes, sino hacer un análisis de apellidos del país. La Celeste Maldonado y Campito, frente a frente, fecha 6 de la Superliga SportsCenter BBVA, con el arbitraje de Juan Luna y Lorena González. Va la Celeste con el ataque, el bombazo se pierde arriba. Campito también tenía sus ocasiones. El derechazo sale mordido y la bocha cae en las manos de Nicolás de Brun, alias Michael Jackson, el rey del pop. Y acá llega el primer tanto de la Celeste Maldo. El primer gol lo hace el número 2, González, otro apellido común. Ahí está el tanto de Matías, con nombre y apellido de jugador de la selección uruguaya, campeón del 1950, campeón del mundo. Va la Celeste con más y va a llegar al segundo tanto. Duplica diferencias. Parece que con una infracción de por medio. Otra vez el 2, otra vez González, que comenzaba a desnivelar. Jorge le sirve el pase y el Mati define. 2-0. Va la Celeste, va Uniazo. Michel Rodríguez, el gran guardavallas, arquero de selección, que tiene Campito. Chilena o media chilena. Arriba, afuera. Cabezazo de Campito, después de un córner contra el costado. Tiro libre y otra vez de Brun, el que le pegaba el número 7. González también, apareció otro González en escena, Manuel. Lo estoy esperando. Estoy esperando. Jorge dijo que se hacía un gorio a la cámara y lo celebraba. Lo celebraba. Ya pasó un tiempo. Y le queda un tiempo, le queda una bala todavía. Yo no sé si le queda un tiempo. Una hora. ¿Vos decís que querés que lo deje, Mati? Yo no sé si le queda un tiempo. Lo estoy esperando. Yo lo guardo para el último. Va a llegar. A ver si Jorge cumplía la promesa de hacer un gol y festejarlo en la cámara. Por el motivo de nuestro cumpleaños. Ahí estamos en el entretiempo y él dice: en el segundo cumplo con mi promesa. Seguimos con las acciones. Va la Celeste, va. Tiro mordido. Casi abajo del arco. Se perdía la oportunidad el conjunto dirigido por Javier Pereira. Cabezazo de Campito, que sus principales acciones eran con balones detenidos. Buena jugada esta. Toque y adentro. 3-0. El 80 convierte. Barbosa. Jason. Con algo de fortuna porque le rebota al 17 de Campito. Ahí estamos. Es prácticamente un gol en contra, ¿no? Urrutia, que es el 17 del conjunto verde-amarelo. La Celeste comenzaba a abrochar el triunfo, pero todavía íbamos a tener más goles. El número 10 de Campito lo he visto en muchos partidos. Juega muy bien. Ahí aparecía en escena. Tiene una técnica importante. Es difícil quitarle la pelota. Más hondo. Y es de las principales armas que tiene este conjunto. Parecía penal. Seguía la jugada, la definición. ¡Uy! Faltó puntería. Viene el centro. El despeje. Bombazo. De Brun.
Se salvaba la celeste, que no iba a correr con la misma suerte en esta jugada. ¡Qué golazo que hiciste, papá! Apareció Manuel González para descontar y alimentar las esperanzas de Campito de llegar por lo menos al empate. Va la celeste, va. Pared, pared, pared. ¡Qué disparate! ¡Qué golazo! ¡Qué divino! ¡Qué divino gol, por favor! Sí, vaya, festeje, salude, lo que usted quiera. Repasamos la jugada, toque y toque, toque y toque. Y estaba al tanto de Nieves, el abuelo César Nieves, para poner el 4-1. Y todavía la celeste iba a agrandar el resultado para llegar al quinto tanto. Otra vez Matías González. Ahí está. El enganche. El pase. Al medio. Y es el gol del 19. En realidad este fue el gol de Nieves. El anterior había sido el de González. Ganó la celeste. 5-1. Ganó y ganó bien la celeste Maldonado. Felicitaciones para ellos. También a los muchachos de Campito por hacer un encuentro leal. Nos vamos a otro partido de la categoría, el empate a 1 entre Aston Villa y La Guinda. Faltó Urice. Y que entrara la pelota, la verdad, los Urice en el primer tiempo patearon demasiado. El golero ataja muy bien. Demasiado bien, se atajó todo. ¿Qué querés? Y bueno, no entró la pelota. ¿Quién mereció más? No sé si merecimiento, yo creo que un poco de suerte nomás. De ellos también y por el golero, como lo dije recién. Ataja muy bien el golero. Los dos atajaron bien. Y creo que faltó un poco más, meter un poquito más ahí. Y que entrara la pelota. Era una más que entrara y listo. Era una más que entrara y listo, quedaba ahí. Era para pa nosotros, para ellos. Sí, la clave del empate fue que pifiamos ahí y nos hicieron, la primera que llegaron nos hicieron. Y bueno, nos marcamos ahí, se vino solito el tipo y pateó cruzado y no llegué. Pero bien, fue rebeldía el cuadro entero y mucho huevo. ¿Quién mereció más? Y parejo, parejo porque los dos queríamos la victoria y bueno, se jugó todo. Todo esto era una final, nosotros preparamos como si fuera una final. Pero bueno, nada, se dio el resultado 1-1, quiere decir que los dos cuadros son buenos. ¿Cómo te sentiste en el partido de hoy? No, bien, impecable. ¿Impecable? Confianza, confianza y seguro. ¿Confianza en el cuadro? Sí, obvio. Bien, notable. ¿Seguimos con otro acá? Sí. Chicos, escúchame, ¿qué pasó con el gol hoy, Edgardo, esa que erraste ahí? No, o sea, macho. Me picó en un pelo perro, No. Ese era el 2-1. Ese era el 2-1. No, o sea, malo. Profe, el responsable de todo esto, que hoy tuvo un accidente, lo chocaron acá. Edgardo lo chocó. El único lesionado del partido fui yo. ¿Con Edgardo? Con Edgardo chocó. Entre compañeros. Sí, sí. Profe, bueno, ¿algo para el equipo, profe? Nada, nada. Que se dio todo. Se empató un partido que. Partido parejo que. 1-1, ya el resultado lo dice todo. Dos equipos que están ahí para ser campeones y bueno, dejamos dos puntos, pero se dio todo, se puso todo en la cancha, así que arriba, arriba La Guinda. ¿A quién viniste a ver? A papá. A papá. Resultados todos de la fecha número 6 en la segunda de ascenso. Toco y me voy. Se reencontró con la victoria, le ganó con lo justo en un partidazo 5-4 a Deportivo La Juanita. Lo que vimos recién, el Aston y La Guinda empataron a 1, la Celeste 5, Campito 1. Además, por si llegan, se quedó con el clásico, fue 2-1 versus Acachispa.
Ordinarios 3, Garracharrúa 2, perdió Garracharrúa. El Puente le ganó a Tachangol 10 goles a 0. Decía lo de Garracharrúa recién porque ahí lo vemos reflejado en la tabla de posiciones, que ha soltado el liderato de la tabla, que queda en solitario para Toco y Me Voy con 15 unidades, Sacachispa y Garracharrúa 12, La Guinda ha remontado, se pone a tiro y llega a 11 puntos, Aston Birra 10 por si llegan 9, al igual que la Celeste, 7 para la Juanita y el Puente y Ordinario, 4 Campito, 1 Tachangol. La tabla anual, por supuesto, porque es importantísima, 43 para el Toco, 42 Sacachispa, 41 el Aston. Tremendo esto, 43, 42, 41, después viene por si llegan con 37, esas son las principales ubicaciones de la tabla anual. Y la próxima fecha que se va a jugar el día viernes, dice que la Celeste va a medirse con Ordinario, la Juanita Garracharrúa, Aston Birra, Toco y Me Voy. Qué partido que promete y mucho, sobre todo por lo que veíamos recién de la tabla anual. Lo mismo para Sacachispas y La Guinda, dos que vienen peleando en el torneo clausura, el Puente Campito y Tachangol por si llegan. Vos quedate junto a nosotros, hacemos la pausa y ya se viene el ascenso del Fútbol 7. Bloque del programa del día de la fecha, continuamos adelante, tenemos poco tiempo, así que rápidamente nos metemos con el ascenso del Fútbol 7. El Rejunte ganó y ganó muy bien por goleada, fue 14-0 versus Capoeira City. ¿Mojaron los dos? Sí, mojamos. ¿Cómo fueron? Y un pase al segundo palo ahí, el primero, de Jonah Maxone a la derecha. Fue generoso en ese Jonah, ¿eh? Sí. Pero igual se le volvió después. ¿Ah, sí? Así que bueno, se le volvió. Bueno, lo importante es jugar para el equipo, ¿viste? A veces en lo personal está bueno, pero a veces también está lindo jugar para el equipo, por eso ganamos todo como tiene que ser en la cancha. Me dieron un pase para la izquierda acá y le pegué un puntín, rebotó en el zaguero y entró justito. Me dio con suerte. ¿Venías buscándolo? Sí, venía buscándolo, sí, por suerte, pero está. Lo importante es ganar y que el grupo está reunido. ¿Cómo lo viste el equipo dentro de la cancha? Bien unido, bien solidario en todos los sentidos, en la marca, en el ataque, en todo. Se merecían como un triunfo así, ¿no? Para volver a ser ustedes, digamos. Sí, capaz que sí, para revolver sería. Ajá. ¿Y está? Acá estamos con la banda. ¿Cómo llegaste acá con la banda? Pues sos medio nuevo acá. Sí, soy nuevo, sí, llegué este año. La quinta fecha por temas laborales, estaba arranqué ahora por un conocido Jonathan de la renga pasada que quedó y volví acá. Por suerte todo bien, un grupo genial. ¿Querés dedicarle triunfo a alguien? No, un saludo especial para mi mujer, Romina Pérez, y para la banda ahí arriba. Vamos arriba. Estábamos hablando recién con Santiago, que le diste un gol. Y después él te lo devolvió. ¿Es tal cual? Sí, claro. ¿Se utiliza el compañero ahí? Solidaridad, sobre todo. ¿No es difícil a veces para el goleador darle al medio? No tenés, más cuando el partido está abierto, ¿no tenés ganas de prenderle vos? Sí, casi siempre. O te queda para pegarle o siempre buscar. Tratar de hacer la gran mayoría de goles, ¿no? Pero si puedo hacer al compañero, se lo doy tranquilamente. No hay que ser tan egoísta. No. Cuando se da la situación, sí, pero si se la podemos dar al compañero, mejor. Gracias a los muchachos del Rejunte, ahí estábamos hablando con algunos de los autores de los goles. Claro, muchos jugadores convirtieron en este partido y se ve reflejado en el abultado resultado. Otro partido, otro encuentro de la divisional es el triunfo 3-2
de Huracán versus los aliados. Un partidazo, el marcador lo dice todo. Los muchachos de Huracán necesitaban una victoria de esta índole para levantar el ánimo. Los aliados se lo tomó muy bien, por supuesto, y lo vamos a ver también en el siguiente clip, que después del partido, a pesar de haber perdido, estaban con muy buen humor y también charlaron con nosotros. El triunfo de Huracán, 3-2. Lograr una condición física óptima es un requisito cada vez más importante en el deporte, tanto profesional como amateur. En nuestra clase de entrenamiento para fútbol, utilizamos métodos con y sin balón para desarrollar las cualidades físicas que van a incidir directamente en tu rendimiento partido a partido. Que se nos venía complicando, empezamos ganando y se complicó. Y nada. ¿Por qué se complicó? ¿Qué viste? Y nada, me parece que nos hicieron un gol y se nos voló un poquito la cabeza por un par de minutos y pensamos que se nos iba de las manos, pero gracias a Dios nos centramos y ahí está, llegó el tiro libre. Y le hicimos caso al compañero Cristian ahí, que me dijo que la firmara. Yo le iba a colocar. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Te hizo cambiar de opinión? Sí, a último momento. ¿Mirá? Cuando tomé la carrera me dijo hundilo y está. Que llené la pata. Pero qué interesante eso que contabas, porque en el momento entonces que... En el momento puse la pelota, mi cabecita yo la iba a colocar y en ese momento me dijo llená de la pata y cuando tomé la carrera llené la pata. Y está. Gracias a Dios se dio el resultado que nos faltaba para agarrar un poco más de confianza. Lo venían buscando, era medio necesario, buscando, ¿no? Sí, era necesario en este momento para levantar un poco de cabeza y que el grupo se termine de fortalecer. Tenemos un buen grupo fuerte, faltaba el resultado nomás. Quería felicitar, camiseta nueva. Muchas gracias. No sé quién fue la idea de cambiarle el diseño así. Y de todo. Antes de empezar el campeonato nos reunimos y estuvimos viendo ideas y tal, decidimos por esta. Estuvimos todos de acuerdo. Y Huracán, carajo. Está contenta la banda, ¿eh? Está contenta la banda, se necesitaba esto. Dedicarle el triunfo a quien vos quieras. Y se lo digo a mi mujer que me acompaña siempre afuera. ¿Siempre viene? Siempre, siempre. Y a los gurises también, que están siempre ahí. ¿Lo gritaron al gol ellos, eh? Sí, hoy lo gritaron. Era merecido, ya hacía falta mojar. Pará, ¿de quién es la culpa cuando pierden? Del Tarta y del Cable. ¿Y cuando ganan? Y gracias a mí. Y no, últimos dos minutos. Entro y cambio el partido. Tiró 2-0. ¿Quién cambió el partido? Colombia. ¿A favor de ellos? El centro de 3-0, ese que le pegó Bayata. ¿No? A favor de ellos. Pero visto, si me hubiera ido un poquitico más. Colombiano, fue el segundo palo. Me fue al segundo palo porque sabía que le iba a tirar pasado. Si nosotros fuéramos mejores también habríamos ganado, Colombia. Si generamos, casi empatamos. ¿Qué generamos? Estábamos empatados cuando casi ganamos. Si ganamos, empatamos. Degeneramos. No, estábamos empatados cuando él se metió. Si yo casi no, íbamos perdiendo. No. Sí. Entró a jugar para ellos el Colombia. Sí. No, igual lo que no. Mirá, tiene una camiseta roja abajo, me parece. Sí. Es un arreglo con el humo. Lo que está haciendo falta es un poco más de definición del 21. El Lero. No le invoca el arco y no le invoca. ¿Quién? El 21 que tenemos no le invoca. ¿Quién es el 21? Lo único que puedo decir. Mi defensa. Llegué tarde, como siempre, perdiendo 2-0 y terminamos. Perdiendo 3-2. ¡Pero son dos goles! ¡Para! Los marcadores de la fecha 6 en la segunda de ascenso. Comenzamos con un resultado más que importante porque era un duelo por las posiciones de más arriba. Family le ganó 10-4 a Olympique de Mareo. LPC consiguió su primer triunfo en el clausura. Fue 2-0 contra Voltaje. Decadentes continúa en ascenso y le ganó 7-4 a Santa Birra. El rejunte, como vimos recién, 14-0 versus Capuera City en este encuentro. No sé si lo dije hace un ratito, pero hubo 7 goles de Malzoni. CSK se reencuentra con el triunfo. Fue 4-1 versus Schalke y Huracán 3, los aliados 2. El clausura tiene un solo líder, Family, con 16 puntos. Se despega de Olympique de Mareo, que queda con 13. Decadentes también llega a las 13 unidades. Santa Birra se estanca a los 12. El rejunte se pone a tiro y tiene 12 puntos. CSK 10, Voltaje y Huracán 7, Schalke 4. Al igual que los aliados, 3 para LPC, 2 para Capuera City.
Y la tabla anual, que es clave, el rejunte 44, líder en solitario, a 3 puntos Santa Birra, que tiene 41, y un poquito más lejos ya quedó CSK con 35. La fecha que viene, decadentes Huracán Este, LPC Olympique de Mareo, el rejunte Santa Birra, los dos que vienen peleando por la tabla anual. Este encuentro puede ser clave para Santa Birra alcanzarlo al rejunte, o para el rejunte prácticamente asegurarse lo que es la anual. Los aliados Family, Schalke, Capoeira y CSK Voltaje. Tremenda la fecha que se viene, cargada de partidos más que importantes. Se comienzan a definir cosas en la altura del campeonato que estamos. Cada equipo comienza a ver para qué está. Pero lo más importante de todo es que todos están para divertirse y para pasarla bien. De eso se trata los campeonatos organizados por Club Sport Center y en este caso la Superliga Sport Center BBVA. Gracias Facu Cobarrer por estar a la puesta al aire. Mañana hay más programa, el jueves hay más programa. Mañana tenemos Fútbol 7, Primera División. Mañana también el Más 30 que está que arde. Y el jueves lo hemos dedicado todo íntegramente para el Fútbol 11 Libre, que está en un momento cúlmine. La tabla de posiciones en el 11 libre están todos muy juntitos, está todo muy peleado. Si bien Chacarita sacó un poco de ventaja la fecha pasada por los resultados que se dieron, pero está todo, la verdad, muy, muy aglomerado. Lo mismo en el Más 30, aprovechó los gatos, eso lo vamos a repasar mañana porque no tenemos más tiempo. Gente, nos reencontramos. Un abrazo grande. Chau, chau. Presentó SportsCenter. Somos deporte.